O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, visitou esta mañá o stand de turismo de Galicia en Fitur e fixo para facer unha chamada aos turistas a visitar Galicia, coincidindo coa celebración o vindeiro ano 2021 do Ano Santo. Segundo él, será un acontecemento histórico e diferencial que marcará un antes e un despois para a historia da nosa comunidade. Un xacobeo que abriremos llave en mano con la Puerta Santa el 31 de diciembre deste año 2020. Un xacobeo que inicia 5.000 días de xacobeo, 2021, 2027, 2032. 5.000 días donde Galicia estará preparada para recibir a los millones de visitantes más que en toda la historia acumulada hasta este año 2020. Queridos amigos, iniciamos una aventura, 5.000 días de aventura, 5.000 días de caminos, 5.000 días de festivales, 5.000 días de encuentros, 5.000 días de hospitalidad, 5.000 días de concordia, 5.000 días de valores. A Xunta fará unha gran aposta por afrontar os grandes retos que supón a organización dun evento tan importante como este, con grandes investimentos que serán destinados a mellora dos distintos camiños que levan a Santiago, así como tamén a organización de espectáculos de gran formato, que o que buscan non é máis que atraer a máis visitantes á comunidade. En Fitur, o titular da Xunta fixo tamén unha reivindicación do ritual do abrazo ao apóstolo, o mesmo como que, segundo él, reciben os galegos os milleiros de turistas que nos visitan. La imagen por excelencia de Galicia es el abrazo al apóstol. No conozco ninguna tierra en el mundo en el que la gente, cuando llega a esa tierra, el objetivo fundamental de su viaje, de su llegada, de su peregrinación, sea darle un abrazo a un apóstol, que es darle un abrazo a todos los gallegos. Un abrazo que estamos esperando y deseando recibir, y un abrazo que se multiplicará en afectos y en hospitalidad.